Y arrancamos ya el tiempo de tertulia, le damos la bienvenida a los tres que nos siguen a través de Lancelot Televisión y vamos a comenzar a hablar de esta jornada deportiva que ha estado marcada claramente por el calor, por el viento y también por esa calima asfixiante que ya no solo ha provocado la suspensión de algunos eventos deportivos y de algunas competiciones, sino que además ha acarreado muchos problemas ¿no? para equipos que no han podido regresar a sus islas, que se han tenido que dar en Lanzarote, también equipos lanzaroteños pues, que han tenido que jugar fuera de, de casa y que en este caso se han quedado atrapados ¿no? por no poder entre comillas, eh, utilizar los aeropuertos de, de regreso, como el magetías Díaz, ¿no? que tuvo que hacer en Barcelona y tuvo que buscar una vía alternativa para poder regresar incluso un servidor como comentaba en el sumario pues que se quedó en Fortentura atrapado así que fue, ha sido un, un fin de semana caótico no en, en general y evidentemente pues el deporte también se ha visto afectado por por esa circunstancia. Robert qué tal muy buenas tardes buenas tardes ¿sí? fin de Calimoso fin de además que nos ha dejado sin tercera, entre otras cosas sí bueno entre la mitad de la jornada no se pudo disputar no los partidos del domingo se suspendieron todos la Federación lo comunicaba alrededor de las 4 de la tarde 5 de la tarde del del sábado que los partidos del domingo, bien por el desplazamiento y, y bien por cómo se estaba poniendo el ambiente tan cargado con, con la calima, hemos visto todas esas imágenes ¿no? de la tierra asfixiante, la, la verdad que la mejor... Asfixiante no, no, y, y peligroso también. Sí, claro, porque peligroso. a nivel salud es, es complicado y más con todo lo que está pasando a uh -huh. tema coronavirus, ahora en Italia, pues estos pues, desplazamientos tan fuertes de de tierra y poco controlados, pues al final pues no, no benefician para nada la salud de la gente y además en un esfuerzo deportivo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual hicieron bien y yo creo que es una buena fue una buena decisión, una buena noticia. Esta vez también se actuó rápido, ¿no? Uh -huh. Porque equipos que tenían que desplazarse pues hubieran tenido problemas con los aeropuertos cerrados, con lo cual, bueno, eh, algunos sí que es verdad que se quedaron atrapados en la vuelta. Y algunos equipos aquí, ¿no? Los, sobre todo los dos de preferente que jugaron contra Taiche y Union Sur, ya se tuvieron que quedar en... en el Lanzarote, con los problemas que, que eso acarrea ¿no? para la gente que tiene que trabajar. Y también la, los dos equipos femeninos y algún equipo de, de balonmano bueno, también. De, de hecho, Robert, eh, y empezamos por ahí, si te parece. Desafío Taba Isla, que era uno de los, eh, bueno, de los eventos deportivos ya no solo de este fin de semana, sino seguramente del año, ¿no? por lo que representa el Desafío Taba Isla. Una prueba con sello conejero, pero que se desarrolla en, en La Graciosa, ¿no? que además ha crecido muchísimo exponencialmente en los últimos años. De hecho, creo que es de las pruebas. Eh, en las cuales antes se llena el cupo de inscripciones, eh, al igual que la travesía del río, porque creo que bueno, la graciosa tiene seguramente ese efecto imán ¿no? de atraer a muchísimos deportistas del archipiélago y de la península, también por el paraje donde se desarrolla. Y bueno, eh, a ver si podemos hablar con Kiko Aparicio a lo largo de la semana como consejero de deportes del Cabildo. De hecho, ahora Robert nos lo sí, no, en la no, redacción de nada, sí. de Televisión. Y bueno, este tipo de sí. eventos deportivos, evidentemente, están condicionados por unas eh, condiciones climatológicas que no puedes prever ni controlar. Y la verdad que, que, bueno, siempre es un poco caos, ¿no? Cuando se suspende la Estamos hablando de 600 sí. personas. No, y, y él lo comentaba la, la semana pasada cuando tú lo entrevistabas, que lo primero era seguridad, ¿no? Y que no se iban a arriesgar para nada. Y la realidad es que todas las previsiones meteorológicas esta vez acertaron, porque hay veces que. Sí, a veces sí, no, no aciertan mucho. Sí, las imágenes no, no dejaban lugar a dudas, y ya durante el jueves y viernes ya se veían, ¿no? pues esos desplazamientos, sobre todo de tierra, sobre, sobre el archipiélago, que, que iban a impedir, ¿no? En cierta medida, pues desarrollar una actividad deportiva con, con cierto con cierta normalidad. Hicieron bien, también yo creo que la, la jornada del domingo se suspendió rápido, pero la del sábado tardaron un poquito más, fue el sábado por la mañana, cuando ya también motivado no por los desplazamientos de la gente que venía y que quería participar pues seguramente estarían bueno, expensas un poco de de, esas última, de esa última hora también se suspendió con lo cual poca actividad ¿no? y, y la verdad que mucho trastorno en este fin de semana justificado pero al final la gente pues desilusionada con no poder participar bueno, en ese sitio Taba isla del año 2020 suspendido no sé si has podido llegar a a preguntarle a Kiko si se recuperará la fecha o porque no. este tipo de eventos a veces cuando eh, ocurre una circunstancia de estas características ya entre comillas se pierde la vez este año esta temporada y habría que esperar al año siguiente. Entonces, si ¿sí este año lo van a recuperar, no sé. no yo, sea, creo ¿no? que, yo creo que no. Ya ha pasado alguna vez también por temas de viento. Mm. Es que son las fechas más complicadas, creo yo, ¿no? Porque siempre a lo largo de estos meses, pues, o bien por un motivo o por otro, pues se producen situaciones climáticas complicadas. Ya recuerdo alguna vez que la jornada, alguna jornada, en la graciosa también se tuvo sí, la travesía que suspender. al río también travesía del río por problemas por el, por el viento y hombre, eh, no sé si tendrán fechas para recuperarlo. Lo que sí que es complicado que la gente que, que estaba anotada que tiene seguramente mm. sus planificaciones personales o deportivas establecidas pues puedan volver a asistir. No es complicado. Eh, enlazamos, Robert, el desafío Taba Isla con el repaso polideportivo. Empezamos, si te parece, por el mundo del básquet, que nos ha dejado dos derrotas: del Magetías y del conejero, una jornada mala. Y un Magetías eh, Robert, que ha remontado el vuelo, que ha mejorado, evidentemente, tanto en su juego como en sus resultados. Lo que tengo algo de dudas es si le dará tiempo a poder culminar esa remontada, porque el otro día, hablando con Aday Villalba, que entiendo que tiene mucho más conocimiento de la categoría que yo, eh, me, me comentaba antes de este partido contra el Lima, Horta, Barcelona que les quedan ocho partidos de los cuales tenían que ganar cinco para tener de a salvación yo creo que incluso con alguno menos podría darle al majetías porque los equipos de abajo tampoco están ganando con asiduidad dicho esto eh, derrota en Barcelona eh, además bueno con ese con esa incomodidad no de tener que quedarse en tierras peninsulares por no poder volver a lanzarote pero un majetías robert que sí que es verdad que ha mejorado pero lo que hemos dicho alguna vez no eh, se dejó llevar durante muchas jornadas y no sé si será un poquito tarde para, para salvar la categoría. Puede ser, yo, yo tengo esperanzas. Creo que este no era el partido, evidentemente. El líder es el líder por algo mm. y además no le dio ninguna opción al conjunto de Adai Villalba. Pero sí que por los enfrentamientos que pude ver, son equipos la mayoría, la mayoría, que no se van a jugar nada, siempre entre comillas, ¿no? porque todo el mundo quiere ganar. Pero no están inmersos ni en la zona de arriba para optar por una de las plazas de playoff, mm. ni en la zona de abajo, salvo uno, el Raca Granada. Eh, salvo Raca, los demás son equipos de zona media con mm. lo cual ahí yo veo que tiene ciertas esperanzas y se seguramente porque a mí me apetece ¿no? que sea mm. así no, no pues, un dato importante ¿sí? eh, lo que pasa que eh, tiene que ver más con cómo va a reaccionar el Tías el, el Magüé claro eso. y si es capaz de recuperar a la gente que tiene todavía lesionada si es capaz de meterse otra vez en una dinámica positiva después de esas dos victorias eh, no entre comillas era el partido para poder ganar pero tampoco estar tan lejos, ¿no? Vuelve uh -huh. a estar muy lejos de su rival. Sí que es cierto que el San Adrián es el mejor equipo de la categoría, lo ha demostrado y maneja yo creo que una plantilla preparada para, uh -huh. para ascender, pero vamos a ver si al Majec ahora tiene un partido importantísimo el próximo fin de semana en Tías. Creo que además va a ser una hora rara, va a ser a las nueve de la noche, me parece que, que, pude, que pude leer ocho o nueve de la noche, porque primero se juega el balonmano o viceversa, no estoy seguro, pero, pero creo que va por ahí los temas. Y a ver si es capaz de aglutinar mucha gente en torno al equipo, meter mucho público en el, en el pabellón municipal de Tías y dar un golpito en la mesa porque le volvería a enganchar. Otra cosa es que después lo consigue Damos el salto al masculino, el conejero. La verdad que este año está siendo digno de, de olvidar, ¿no? Es verdad que lleva varias temporadas, cuatro años luchando en la, en la Liga Eva, eh, haciendo, bueno, yo creo que también mucho mérito para salvar la, la plaza, para no extender, con las limitaciones propias de un equipo como el conejero, pero sí que es verdad que este año daba la sensación, o por lo menos así lo recuerdo yo en un eslogan del, del club al principio de temporada, en un cartel donde ponía ayuda al conejero a estar arriba o a pelear por la zona de una zona mucho más tranquila, incluso mejorando los números del año pasado, pero lejos de todo eso, Robert, se ha torcido la cosa desde el principio. Nunca ha dado sensación ¿no? de, de equilibrio El, la plantilla, con jugadores que se han incorporado demasiado tarde, seguramente, que les ha costado también entrar en rutina. Eh, y al final vemos un conejero mermado de efectivos muchas veces compitiendo, con malos resultados. Todo eso, evidentemente, no está favoreciendo. Y ahora, ahora mismo vemos un conejero robo en la zona baja de la, de la general, eh, penúltimo, si no estoy equivocado, de, de la clasificatoria y la verdad que un proyecto este año el, el del conejero podríamos decir no sé si es decepcionante es la palabra ¿no? porque quizá sea un poco agresiva ¿no? pero sí que es verdad que muy por debajo de lo que lo esperábamos ¿eh? yo creo que descienden dos equipos no me parece hmm. que sí que son también depende un poco claro. es la se la va a jugar con el Pozuelo las cosas como son más opciones no le queda eh, a nivel de lo que estás comentando, toda la razón y además les ha salido muy mal. ellos tenían otro objetivo este año, no solo la permanencia. Uh -huh. habían querido dar un saltito y un pasito hacia adelante. no luchar por el ascenso porque todavía es un equipo que bueno, es joven en la categoría. pero ¿te, te y... recuerdo un que la idea de ellos era acercarse a la zona de arriba, por lo menos, ir dotando al equipo de ciertos jugadores que, que, que dieran un salto de calidad competitiva y que les permitiese luchar por me cosas mejores, sobre todo por no por no pasar apuros, incluso mantenerse en una zona tercero, cuarto, quinto, sexto, depende también de un poco de las plantillas que confeccionas en los rivales. No les ha salido. La verdad es que ha sido un cúmulo de despropósitos la temporada. La llegada de Iñaki Merino eh, ha mejorado muchísimas cosas, pero ha empeorado otras. Eh, creo que con Federico Toledo la temporada pasada se habían manejado mucho mejor que con Iñaki. No quiero decir con esto que sea mejor o peor entrenador, pero les ha salido mal las cosas como son. Y tienen una posibilidad de reaccionar, se la van a jugar. Uh -huh. Eh, con, bueno, luego pasará lo mismo que la reestructuración de todos los años, eh, verano... De, depende de los grupos. Claro, depende de cómo quede, y tal. pero la realidad es que en la posición que está ahora, que es decimoquinto, sería descenso seguro. Con lo cual necesita eh, por lo menos superar al pozuelo y esperar acontecimientos a lo largo de, del uh -huh. periodo estival. Y rápidamente también, para que no se dé tiempo de hablar de fútbol, aunque no haya habido tercera división, ha habido preferente, división juvenil, liga regional, así que hay mucha tela que cortar en el mundo del fútbol. Robert, brevemente, en balonmano. No hubo sorpresa en el derby, se impuso el San José Obrero, ante un buen Samas es verdad que compitió bien compitió el equipo batecero, final, sí. pero el San José Obrero, pues, tiene ahora mismo pues, un objetivo totalmente diferente y, y entiendo que la necesidad de ganar eh, empujó al equipo de David Betancora a romper a mala racha, el Porto del Carmen también se adjudicó con triunfo y la primera nacional masculina que también tuvo Robert. Competición. Sí, seguramente todo esto tenga más que ver con los estados y las dinámicas de los equipos que con las diferencias en la cancha. Creo que el equipo entre Zonzamas y San José Obrero, la diferencia. Evidentemente es importante por cómo se ha dado la temporada, pero en el terreno de juego, en el 40 por 20 las, la, la diferencia no fue tal. La intensidad que puso Zon Zamas y las ganas de, de intentar pues, conseguir esa victoria, pues fue importante. ¿Qué pasa? El que se la está jugando San José y sí. al final eh, no podía permitirse una tercera derrota consecutiva. El conjunto de. de de David Betancor y consiguió un triunfo apurado, eh, un más dos, 26-28, que le, que le permite seguir en esa primera posición y seguir dependiendo de ellas mismas. Las cosas como son, eh, si a principio de temporada, yo creo que lo escuchaba a Juan Carlos Toledo no la, la semana pasada, si a principio de temporada le hubieran dicho que la situación es esta estado hubiera firmado. Desde luego. Si, la dice, si le dicen hace, una, hace un mes seguramente no, ¿no? Sí, sí. De Pero hecho, esa fue su respuesta. Claro, es por eso. Y es la, un poco lo que venimos comentando, creo que ha desperdiciado oportunidades también con los rivales, ¿no? porque no se le puede exigir tanto a un equipo que lleva dos temporadas en, uh -huh. en la competición, seguramente que no tenía ese objetivo de ser líder y uh -huh. primero, pero tal y como están, pues eh, la verdad es que las chicas después de esos dos palos que recibieron, un, uno esperado y otro inesperado, han reaccionado bien, han ganado al Zonzamas, Zonzamas se mantiene en una zona muy cómoda de la de la tabla y San José mantiene ese primer puesto. También esa exigencia diaria de estar arriba, de estar ganando, también eh, normalmente suele tener un efecto negativo a la larga, ¿no? y llega un momento en el que pegas un bajón. Y ya enlazo con el fútbol, el Juvenil División Honor del Marítima, uno de los máximos representantes de la isla lanzaroteña, cayó este fin de semana, Robert, y precisamente eso, ¿no? Eh, el equipo de Basíloco ha hecho un año soberbio, sensacional, de 9,9 9 posiblemente hasta la fecha, pero sí que es cierto que ese nivel de exigencia, esa obligación de ganar, ese intentar seguir la estela de los filiales, al final te puede hacer media, te puede pasar factura y supongo que en este caso el equipo de Brasil en los últimos partidos, también recuerdo, se encuentra ante, ante el OFRA, que, eh, bueno, se disputó hace una semana, ¿no? Donde, bueno, en principio no era un partido de los que se tendría que perder y al final caes. Entiendo que todo eso le pueda pasar eh, mínimamente una factura al equipo. Hombre, ha desaprovechado una oportunidad, no, es que, no creo que las tenga. Lo veíamos desde fuera, y decíamos. Es que perdió tiene el que es, Tenerife. Tiene que ser este año. Volvió a perder el Tenerife y se sigue manteniendo a cuatro puntos, se le supera la Codetti, se sitúa en la cuarta plaza. Un conjunto Gran Canario, la Codetti, que va a plantar cara, los tiene clarísimo, eh, ya lo ha hecho a lo largo de toda la temporada, y el Marítima que sigue desaprovechando oportunidades, que entre comillas es una pena, porque mm. la temporada, tú dijiste nueve con nueve yo le daría más, porque realmente es un 10, eh, nadie, absolutamente nadie hubiera pensado que a estas alturas de la competición el conjunto de Basilio Coco, junto conjunto de la Destila, podía estar optando ¿no? mm. a una de esas. Primera o segunda posición. Luego ya te conviertes en ambicioso. Claro, lo que pasa es que es desaprovechar una oportunidad que yo no creo que se vaya a dar en no muchas, muchas, muchas ocasiones. No, no. Yo creo que es muy difícil, eh, lo hemos comentado, mantener ese nivel durante tantas semanas y durante tantos meses y. Que da pena, ¿no? No, y es que estamos hablando, Robert, que si tú ganas al Ofra, que puedes ganarle, que si no estoy equivocado, creo es sí. el penúltimo de la tabla. ahora sí. eh, la, 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 a la, sí, a la, la Laguna. Pero si tú eres capaz de ganar al, al Ofra, repito, que le puedes ganar perfectamente porque es un equipo que está en descenso, y al Laguna, que es otro equipo que evidentemente está por debajo tuyo y que se le puede ganar, es que ahora mismo estamos hablando de un Marítima con más dos sobre el Tenerife, ¿no? Sí, eh, estaría exactamente por encima, teniendo que recibir el, el Tenerife aquí, teniendo que jugar el Tenerife con Las Palmas, también el Marítima con, con la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual ha desaprovechado una oportunidad, yo creo que muy clara, en dos semanas. Creo que mantener ese nivel también es complicado, porque sí, venían de un nivel en, enorme, o sea, no se les puede exigir mucho más. Seguramente eh, la autocrítica que hacen ellos es superior a la que hacemos nosotros, pero... Eh, la realidad es que claro, sí que la oportunidad claro. ha sido muy buena. No sé si tendrán otra. Claro, no sé si el, si tendrán ¿sabes otra? el problema, Robert? Que muchas veces, cuando hablamos de oportunidades, de este partido era la clave, este partido había que haberlo ganado… Eh, si es otra categoría, ¿no? Por ejemplo, en tercera división. Estabas hablando de Lanzarote, que igual un año, como el curso pasado, ¿no? Se quedaba ahí a un punto el playoff y dice, este partido lo que… Si no es ese año, pues el siguiente, o el siguiente, porque al final son equipos que… que en cualquier momento pueden jugar playoff. Sin embargo, tengo mis reservas sobre el futuro de la orientación marítima a la hora de poder jugar una es Copa es muy del Rey. difícil o sea que es muy en difícil. los próximos vamos a poder los próximos diez años cabe la posibilidad de que el equipo no esté ni parecido en la tabla Ah, pues seguramente sí habrá una sí, no, posibilidad no, sí, pero es que es complicadísimo porque mantener es ese difícil. nivel mantener ese nivel muy difícil y además aprovechándose de un Tenerife que está pinchando mucho más de lo que ha pinchado tiene ahora mismo cuatro empates no cinco sí. derrotas cuatro empates cinco derrotas cuatro es que sí, años eh, estamos hablando de que las palmas igual cedía un empate y una derrota en todo un año y el Tenerife unos registros un poquito peores, pero desde luego no se deja puntos en nueve partidos. Ah, desde luego lleva una puntuación de 46 puntos 42 en la orientación marítima. Eso, vamos, impensable, impensable. Puedo revisar los datos de las últimas diez temporadas y seguramente vamos ni, ni cerca. Son nueve partidos en los que no ha conseguido ganar el Club Deportivo Tenerife. Es complicadísimo. Por no el tipo que vive aquí. O sea, incluso Las Palmas en los últimos diez años. Hace el, el dos ganó el, el Tenerife, pero no se han dejado... Las Palmas lleva dos empates, dos derrotas. Eso, tampoco porque volvió a caer también uh -huh. esta semana. Sí, sí. Eh, con lo cual, eh, al final, son equipos que, por fin, están un poco a tiro y desaprovechar la oportunidad es complicado. Y aprovechando además que, que el Marítimo este año está especialmente bien, fuera, como bien comenta Robert, de, de todos los pronósticos. Seguimos en el fútbol. Preferente, doble partido, eh, del, bueno, marcado también ¿no? por esas inclemencias meteorológicas, Robert, se pudieron disputar ambos. Victoria del Unión Surgeis ante el San Pedro Mártir, una victoria ante el tercero de la General. Que bueno, refrenda un poco seguramente la línea argumental que hemos defendido en las últimas semanas, que este Yaiza puede ganar a cualquiera, que este Yaiza va a sumar muchos puntos en la segunda vuelta, pero que este Yaiza no va a llegar porque ahora mismo tiene una desventaja de 16 puntos con el sí. segundo clasificado, y ya teniendo en cuenta que los de arriba han perdido dos y, y un partido. Ya no tanto por lo que haga el Yaiza, un poco. ¿No, Robert? Eh, el Rival. Los lo rivales, que haga el guía, y compañía. guía perdió, pero es igual, ha perdido un partido toda mm. la temporada. Al final, las diferencias de puntos que se dejó el Unión en esas primeras jornadas con Santi Torres al frente del equipo, con una planificación yo creo que muy errónea por parte del conjunto sureño en la salida, en la llegada de la nueva Junta Directiva y todo lo que aconteció en el sur en verano. Pues al final pasa factura. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Lo mejor que pueden hacer es pensar en la temporada que viene. Que este resultado ante un grandísimo equipo, que el San Pedro es uno de los mejores equipos uh -huh. para mí, es mejor uh -huh. eh, junto con el Guía. Creo que tiene una grandísima plantilla y unos jugadores de mucho nivel. Este resultado es muy bueno para el conjunto sureño, pero no creo que les deba despistar de lo que para mí debe ser el objetivo, que es planificar, preparar con tiempo, en forma la temporada que viene. Creo que se equivocarían si sí, Realmente no centrarse en sus objetivos, en olvidarse de lo que ha pasado esta temporada. El equipo ya está prácticamente salvado, no sé cuántos uh -huh. puntos tendría que revisarlo, pero eh, yo creo que con tres con dos victorias más y algún empate le, le daría para salvar la categoría. Creo que eran dos de la semana pasada, sí, más o menos. Eh, esas son las, las cifras. Les daría, con lo cual, con los partidos que tienen en casa de sobra, van a, a conservar este, esa posición en la Internacional preferente, no van a llegar arriba porque ya es raro que hayan perdido esta semana, se hayan dejado puntos San Pedro y, y Guía y que no lo han hecho a lo largo de toda la temporada, con lo cual creo que bien harían en, en pensar en el año que viene, uh -huh. en buscar eh, minutos a jugadores que saben que se van a quedar y que cuentan con ellos, e eh, ir descartando otro tipo de jugador que seguramente no cuenten uh -huh. con ellos la temporada que viene. ¿Te dicho Robert? Taiché, más de lo mismo. Es imposible eh, mantener una situación. Creo que además eh, irá empeorando con el paso de las jornadas, porque uh -huh. cada vez, porque esto es así, no, no es um, culpa de nadie, pero la, la realidad es así. Cada vez que te va peor, en vez de poner más de tu parte, normalmente se pone menos. Normalmente. Uh -huh. Y son muchas jornadas, es que quedan muchas jornadas, eh, Guille, la se verdad. interminable. Claro, es que para lo mismo que para un Realiza, yo creo que lo que queda le va a venir bien, uh -huh. si quieren, eh, buscar un objetivo de cada año que viene y sí, la planificación. Igual jugadores que hayan jugado menos. Para un equipo que está en la situación del Club Deportivo Taich es todo lo contrario, empezará a faltar gente jugada. Ya la semana pasada faltaron muchos jugadores a entrenar y ya cada vez será mucho más complicado, y más se junta con el tema de carnavales, alguna excusa, algún viaje. Bueno. La verdad que se hace muy complicado para José Manuel Morán y su equipo de trabajo mantener un nivel de intensidad de trabajo durante la semana que les permita competir uh -huh. el, el fin de Y otras de, de las informaciones, un poco en relación a ese comentario, Robert, sin estar 100% confirmada, pero me comentan que cabe la posibilidad, con un porcentaje alto de acierto, de que Raúl sí, Also se sí. incorpore al área este, esta semana ya y, y Steven. Dos jugadores que sí, claro, eh, empezamos eh, que el Taichi está como está, incluso con falta de efectivos. Y si se te va ahora mismo Raúl Also, repito que no está confirmado, pero bueno, la fuente es fiable y, bueno, y... en principio casi casi seguro va a empezar en, en Ari a entrenar. Eh, Steven, o sea. Estamos hablando ya, ya no de poder competir bien, mal, regular, sino es que es que igual podemos ya estar hablando de un equipo que no tenga prácticamente ni jugadores para salir a competir. Es que la verdad es que la situación del Club Deportivo Taiche empeora a medida que se acerca el cierre de fichajes en la regional. Desde luego. Cuatro partidos. Sí. Los cuatro últimos. A jugar. Claro. Y eso lo habíamos comentado ya alguna vez y es así. Eh, ahora la salida de Javier Tobal va a marcar mucho, ¿no? La incorporación. Yo creo que Steven ya estuvo en, en Aría, a Raúl también estuvo, ¿no? eh, conocen a esa junta directiva y ese esa gente que está en el norte, pues bueno, eh, intentando acabar de meterse en el playoff, creo que lo tenía en su mano. No entendí muy bien la salida de Javi Tobal. lanzamos ya con la región. Sí, no, no, es que no entendí muy bien la salida de Javi Tobal, porque si, si hubieran querido pues darle salida al entrenador o cesarlo, en algún momento de la temporada hubo Mil oportunidades uh -huh. cuando el área no funcionaba. Ahora. ¿Es cuando mejor está? Sí, no solo cuando mejor está, sino cuando realmente Javi tenía toda la plantilla. ¿no? Estos movimientos no se sabe nunca si funcionan bien, y si quieres lo enlazamos con el de Luis Maich. Uh -huh. Primera derrota de San Bartolomé con la llegada de Juan y Vega. ¿Que Juan y Vega es mal entrenado? Pues seguramente no. Pero que recuperar el nivel que tenía San Bartolomé eh, con, con Luis, pues era complicado. Uh -huh. Es que es, es muy complicado, es que son decisiones que tomar. Y al final. Eh, son las juntas directivas y los presidentes los que toman decisiones. Y cuando se equivocan, pues hay que decirlo. Y yo creo que San Bartolomé, en su momento lo dijimos, no era una decisión para mí, siempre es una opinión, y además intento que sea con respeto. No ha sido acertada la salida de Luis. Y ahora creo que tampoco es, creo que tampoco es, porque eh, vamos a ver a quién incorporan, vamos a ver si la persona está metida en el conocimiento de la liga regional. En hay ya. entrenadores de sobra, eso seguro. ¿Alguno no me encaja mucho. Ay, yo, bueno, es siempre que, igual que cuando que cuando salió Luis, ¿no? Lo eh, que uh -huh. pasa que van dos ceses en una, en una temporada en la Liga Regional. Yo no recuerdo, eh, hace muchos años, ¿eh? que no se cesa uh -huh. a dos entrenadores, en a, incluso a uno. Incluso a uno, incluso sí. a uno en una competición de la Liga Regional. No sé eh, qué busca eh, San Bartolomé, porque no lo han dicho, uh -huh. porque eh, no entiendo qué busca con la salida de Luis Maich. Y tampoco entiendo muy bien la salida de, de Javi Tobal, un chico que había trabajado perfectamente y que durante la Copa no tuvo la plantilla y cuando tuvo la plantilla metió al equipo en playoff. Salió esta semana por una serie de condicionantes y de circunstancias que se dieron en un partido muy trabado contra el, contra el Club Deportivo Arrecife, que además es un gran equipo, uh -huh. que además es muy buen equipo el conjunto arrecifeño, que no está haciendo una buena temporada, pero es que si junta a todos los jugadores un día, uh -huh. te la puede liar. Sí, sí. Sí, bueno. Entonces, eh, no sé si viene por ahí, no sé si viene... Las, por, las dos no salidas, sé. tanto la de Luis Maich como la de Tobal, eh, están un poco suspendidas eh, dentro de una atmósfera un poco ambigua, de desconocimiento, porque incluso realizando entrevistas a mí no me quedó muy claro cuál fue el motivo, porque ni Luis Maich, la verdad que estuvo caballeroso ahí, estuvo elegante, ¿no? En la salida no quiso entrar en detalle, muy dijo elegante. que... Bueno, que no dijo nada lo que le habían dicho que no seguía sé, a mí me extraña yo supo que habrá ¿Sí? una conversación porque si yo estoy trabajando en una empresa y me echan de mi empresa cuanto menos quiero saber por qué me echan no algún motivo deportivo no puede ser porque el... deportivo el equipo eh, no los datos sí. están ahí no pero es que no solo eso no sé, Guille, si no una cosa personal es que... si es un enfrentamiento con el vestuario que puede ocurrir que a veces un, un grupo de jugadores no están como comentaron no lo sé o con la directiva no es lo sé que se nos llena pero boca. fue raro no sí y Bartolomé tampoco dio sí. ninguna explicación sí. se... cuando cuando pasa a nivel nacional y el Barça echa a Valverde uh -huh. todo el mundo lo critica al Barcelona los del Madrid, bueno, los es que la, del Atlético la, la Madrid. también fue parecida. Es, es muy parecida, es una situación muy parecida. Y no tienen sustituto. Pero no, no es tenía. habitual, pero eso no es habitual en el fútbol. Por eso ¿eh? te Normalmente digo. eso responde, luego nos gusta o no nos gusta, casi todos los testes en, en los banquillos, el 85% van, van en acorde a los resultados. No, es que el equipo juega bien mal. Pero si no gana, está hecho. Pero mm. es que en, en ninguno de los tres casos que podemos hablar, que es el Barcelona, sí. lo vamos a poner como. Mm -hmm. un, Parámetro, ¿no? Para no. De comparación, sí, por, por lo menos con... para mi argumento. Eh, no tiene sentido la salida de Valverde, no tenía sentido la salida de Valverde en su momento sí, con pero el equipo líder. No es una cosa habitual eso. Por eso te digo. Y ahora dos equipos que eh, si comparamos el de bueno lo de Luis May no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza no. por donde lo cojas por donde lo cojas bueno, bueno. de hecho los números eran a ver si lo podemos mirar ahí la clasificación creo que eran sí. tre tres empates y el resto todo victoria sí ¿no? pero llevaba solo cuatro goles en contra. Sí, cuatro goles en contra, sí, sí. No lleva más goles en contra ahora a San Bartolomé. Bien es cierto, bien es cierto que tiene muchísimos jugadores lesionados. Pues también antes no los tenía. Uh -huh. Es que no, no, no sé si eh, enlazo el argumento con la parte correcta Pero Barcelona, Echa Valverde, y no, todo el mundo lo critica tengo una cosa, lo de Togar, No me hubiese extrañado, de verdad Si el cese se produce antes del inicio de la liga Porque igual, no sé Si tú, eres claro, tío, gente, haces, claro, si tú no quieres tener la paciencia te digo, suficiente claro, Como para dejarle trabajar claro. Y dices, oye, en Copa, cinco partidos, Cero. cinco derrotas Entiendo que ahí Puedes decir, oye, quiero tampoco no cambio, salió yo, bien, no, sé, no funciona no lo tampoco, tampoco, Yo lo aguantaría, porque al final estamos hablando de la Copa Que son, hay muchos jugadores que no Y que no, no tenían no tenía tenía los jugadores Y eh, pero bueno, si quieres un poco apresurarte, podría tener alguna explicación. Pero el equipo, a partir de ahí, fue pum-pum-pum-pum. Estuvo segundo hasta hace un par de semanas. Ahora es verdad que hay un par de resultados que le han bajado hasta la quinta posición con… Estoy adelante, que sí, porque no lo 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 20... empató empato con, con Puerto del Carmen y empató con Arrecife. Empató… Eh, claro, es que es un… Eh, pero... a, a tres puntos, ¿no? Sí, a un partido. 22, Tinajo… No, y 22, haría ¿no? si está empatado con el tercer puesto, a un, sí. pa a un partido de, de llegar a, a tercera posición, sí. no, es que no tiene mucho sentido, pero de todas formas, de todas formas, eh, enlazando con mi argumento, lo que se critica para el Barcelona o la salida de Valverde, porque estoy seguro que gente de área o gente de San Bartolomé sí, criticó sí. la salida de Valverde, han hecho lo mismo, porque eh, yo entendería hasta cierto punto que echen a Luis Maich o Javier Tobal, si ya tienen un recambio, tienen una idea de, oye, este chico sí, no funciona porque me sale esta oportunidad, exactamente, me sale esta oportunidad de fichar a este entrenador que creo que lo va a hacer mejor. Vale, pues hasta ahí, estaría de acuerdo o no, uh -huh. pero tendría un sentido. Yo no estaría de acuerdo, pero lo, lo puedo es, comprar. Yo, bueno, tendría un sentido, yo no, no estaría de acuerdo en ningún caso, en ningún Sí, pero, de, lo ninguna, comprar. De pero bueno, por lo menos, ya la Junta Directiva tiene que tomar decisiones, uh -huh. no le está gustando ciertos aspectos y bueno, pues eh, cambian a Manolito por fulanín. Pero lo que no tiene ningún sentido es que echo al entrenador y ahora me pongo a buscar. Es que de, ¿Qué, ¿Qué estoy buscando? ¿Eso qué significa? La de Luis Maiz fue, fue una salida de más, sobre todo ese casting ¿no? eh, para el banquillo, porque fue como un poco rocambolesco. ¿no? Estamos hablando de San Bartolomé, que eh, ahora mismo eh, es el equipo con el mejor proyecto en con teoría. Adolfo, Adolfo pues dijo que no, es que seguían en tías, eh, tocaron aquí A Luis Rocío, no, a Rubén, Rubén, Ría, Méndez. Rubén bueno, Méndez, se, se, se comentan un montón de nombres. ¿no? Es igual que ahora, ahora salen mil nombres, pero. Si salen mil nombres es mala cosa. Sí, porque no hay algo No hay una idea. ¿verdad? Lo que no entiendo yo es, es eso. Porque las directivas están para tomar decisiones y están también para o acertar o equivocarse. Que eso no pasa nada. Uh -huh. Después nosotros podemos estar, o yo puedo estar más o menos de acuerdo. Pero lo que no puedes hacer es dar bandazos. Y con un equipo que... Es que quedan siete jornadas y es que al final es una, una situación... ahora El tema de pero... Luis Maiches es para hacer una comparativa con el futbolista, que a veces el entrenador se, yo creo que se cataloga como si fuese un ente extraño, pero al final es como un futbolista. Es como si tienes al pichichi de tu equipo y el pichichi de la liga y dices tú, no, lo he hecho. Y tú, bueno, igual lo echan porque traen a Messi, ¿no? O traen a uno de segunda vez, no lo sé. Pero lo he eché y tú. no, pues que ahora me quedo sin delantero. Ahora voy a buscar a ver quién ¿no? No tiene mucho sentido. Eh, bien, eh, Robert, el resto de la jornada, y eh, repasemos los resultados. Eh, Victoria del Tío, eh, que se mota ahí. Y, luego, y, y, y en luego... un buen partido, ¿eh? Yo creo uh -huh. que no se le da el mérito que tiene al conjunto de Adolfo Pérez. Creo que eh, siempre se habla de, pues, de esa forma de jugar, de que defiende. No, no, a mí me gustó muchísimo más que el San Bartolomé. De hecho, San Bartolomé no me gustó absolutamente nada. Y aún encima se lesionó Osvaldo, que era el único que ponía cierto criterio en el medio campo. También hay que decir que el conjunto batatero se plantó en, en el municipal de Tías con hasta ocho bajas, que, que oh, bajas muy importantes. Eh, eh, no, no estaban los jugadores de mucho peso, no había jugadores de muchísimo peso que ven Camacho fuera, estaba Tito Fuera. Estaba Keita fuera, eh, fue con dos juveniles, eh, unas bajas muy sensibles. Pero después, claro, eh, con la plantilla que tiene, pues evidentemente es muy superior al conjunto de tías y no lo demostró. San Bartolomé estuvo horrible, yo creo que fue su peor partido, mira que lo vi muchísimas veces y creo que viene a menos, creo que viene a menos, y el tías me encantó. Uh -huh. Es cierto, re... es cierto que no, juegas un, no juega un fútbol preciosista, pero es un equipo que en San Bartolomé le tiró una vez, una gran jugada, una acción individual de David Alonso, y nada más en todo el partido. Mm. Y conseguir eso conseguir eso no es nada fácil, con mm. lo cual muchísimo mérito al, al conjunto de Tías, que se mete ya en la tercera posición, un poco cumpliendo mi pronóstico sí, de sí, verano. De Creo que ha sido el único, pero... Yo a luego lo he escuchado. Pues eh, yo tengo ahí unas cuantas cenas apostadas ya desde, desde el mes de agosto. Creo que además cada vez está jugando mejor, está generando más oportunidades, está dando Adolfo con la tecla en ataque, la tecla defensiva la tiene y es un equipo que compite muy bien. Me encantó, me encantó esa agresividad que, que plantea sobre el terreno de juego, eh, que siempre se mete un poco como también buscando paralelismo con el Getafe. No, no, no. Aquí aquí hay que competir. Esto es Liga Regional y la verdad es que el conjunto el conjunto de Adolfo Pérez está, está haciéndolo sensacional. Tercera posición. El resto de la jornada, pues un partido más o menos dentro de lo esperado de Puerto del Carmen el jueves. Un partido sí. adelantado, o con dos. la victoria por pues, 0-2, dos goles de Orlando. Con ese empate que comentábamos del, del conjunto de Omar Cámara en el norte, en el Adislao Rodríguez, uh, in extremis, además, en, en tiempo ya casi final del partido. Un empate a cero. Un partido con pocas oportunidades debido a lo que están jugando entre el entre el, la Unión Deportiva el Lanzarote y el, y el Teguise, con, con un 0-0 que, que al final deja a los dos equipos un poco... Mm. Que no es bueno para sí, que eh, con, con muchas dudas, además, para ver si llegan o no llegan. Y, y esa victoria, eh, importantísima, sí. de Se la llama, orientación el marítima. ¿El resultado más llamativo sí. bueno, junto con el bueno, a mí no me parece llamativo porque si el eh, conjunto de Ezequiel tiene toda la plantilla, el día que tiene toda la plantilla tiene un equipazo. Seguramente los problemas que ha ido arrastrando a lo largo de toda la temporada, entre lesiones, bajas, salidas, llegadas y tal, pues la ha mermado muchísimo, pero claro... Cuando ya se encuentra con todos, pues al final tiene un muy buen equipo. Y Vitoria por un tanto a cero ante un complicado tinajo que se mete en problemas. <laughs> Robert, pues ya con esto nos vamos despidiendo. Por cierto, eh, Fernando Alonso va a estar en Azarote. Sí, eso me contaba ahora el director comercial de. <laughs> eso bueno, el director comercial, ¿eh? Sí, sí, sí. Nuestro director comercial dio la primicia. El eh. En la, en la ultra -bike, ultra -bike. va a estar. Bueno, eh, eh, no la confirma de manera no. oficial, ¿no? Porque luego esta gente está un poco recatada. tiene una historia, ¿no? Se confirma que llega Fernando Alonso y en esas fechas es la que se juega. La claro, que... No, no, Entonces, Blanco no, y Botella, no es difícil unir. Blanco y en botella. Pero vamos a ver, vamos a ver si se confirma porque es una muy buena noticia. Yo estuve con él en la Santa en esa época en la que, en la que vino a entrenar con, con Felipe Massa. Fue, fue medio complicado. Y, aquello, ¿eh? Sí, y no nos dejaban, estuvimos con las cámaras, no nos dejaban... No, de hecho, creo que tuvo un rifirrafo con alguien que le quiso grabar. ¿no? Era otra época de él, era otra época. Yo creo que él era más altivo sí, y menos accesible. Máxima Ahora, sí, no, y, y él también ha ido evolucionando, se ha, eh, se ha ido haciendo más cercano. Y sabe un poco también, eh, el, el, la estela de Nadal es muy alargada uh -huh. y ese perfil de eh, cercanía que transmite el, el Mallorquín, pues lo han ido asumiendo otros eh, competidores de élite, otros deportistas de, de élite. Y creo que Fernando Alonso ha mejorado en eso, no solo en el, su trato personal, sino también en la cercanía en redes sociales, la participación en eventos. Yo creo en que el, le ha ayudado. En este Pero tipo, en aquella época fue complicado. Sí, ¿eh? este, este tipo de este robe de deportivas, ¿no? que son que ya, bueno, tiene una magnitud eh, que se. Se escapa a cualquier alcance, ¿no? Bueno, al final es un español, pero eh, la Fórmula 1 por lo que sea, ¿no? Al igual que el tenis seguramente, pues son evidentemente estrellas ya en todo el mundo, ¿no? Fernando no es conocido aquí, en Singapur y en cualquier lado. Eh, el caso es que muchas veces, como tiene un modus operandi totalmente diferente al de una persona normal, pues igual él tenía pensado, no lo sé, ¿eh? eh venía a Lanzarote a Ultra Bike, eh, lo comentó por alto un poco en la, en la COPE con Juanma Castaño, eh, sacamos la noticia nosotros, creo que fue el... ¿El jueves pasado o no, no sé qué día lo sacamos? Bueno, lo sacamos y a partir de ahí pues, empezó a hacer ecos sí, de, sí, sí, de todo el, el mundo. de medios de comunicación. Sí, ya salió Gran Canaria, que también y, iba a y, Tenerife. ¿y ¿Qué pasa? ¿Esta, esta, esta gente, no lo sé, pero son de las que igual de repente dice... Todo el, yo que quería ir un poco de incógnito, de estar bueno, de tranquilito, no, sí. de repente salen todos lados y, y ahora no voy. No sé, vamos a ver cómo. cómo... En principio va a venir. Sí, que lo dijo él, vamos. Hombre, lo, va a venir en marzo a hacer claro, una prueba de claro, mountain bike, claro, que solo una, claro, que es la y ultra y bike. Al final es un, es un deportista que le encanta la, la bici, mm. que recorría los circuitos en bicicleta, que, que es una persona que le encanta la montaña y, y que evidentemente pues tiene una opción muy buena en Lanzarote mm. en esa fecha. Vamos a ver, pero también salieron otras pruebas en Tenerife y en Gran Canaria sí, que sí. también contaban <laughs> con él. Ya se ha apuntado, sí, pero, pero a raíz de la publicación de de Radio Marca Lanzarote. <laughs> Raquel, eh, nos vamos despidiendo ya de los tres espectadores de Lancero la Televisión. Robert, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros. La verdad que la Liga Regional ahora mismo seguramente sea de las. El jueves en marcador tendremos eh, ¿Sí? un amplio espacio sobre. Hablando, tendremos el tiempo Quitaos. de tertulia. Con invitados y va a estar bonito, va a estar bonito. Bueno, repasaremos resultados, o sea, clasificación. La Liga Regional. Eh, tenemos... Porque además la tercera nos lo permite bueno, esta ter semana. Tercera, por cierto, que, no, que lo hemos pasado por alto. El Lanzarote no ha jugado su partido. Sí. Lo comentamos en el sumario antes de, de la radio, ¿no? ¿no? No pudo disputar ese encuentro. Y bueno, dos lecturas ya para terminar, Robert. Eh, positivas. Si sí hubo jornada o hubieron algunos partidos que se disputaron, derrota el Wimmer y empate el Ibarra. Es como lo quieras ver. Yo no creo que haya sido positivo. Bueno, no, o sea, vamos a ser un, poco, <laughs> bueno, yo, un yo, poquito yo, más positivos. Vale, yo ojalá... Sí, porque ojalá. Bueno, si, con un partido ojalá. menos, está en ojalá. una situación igual o mejor. Ojalá. Poder. Pero ahora ojalá, pero decir, el próximo rival que viene aquí. es en Ibarra y la semana que viene, o sea, la siguiente, eh, viaja a Tenerife, a la del te... Estos dos partidos son clave. Hombre. Bueno, clave sobre todo para saber si vamos a sufrir no, mucho o yo, poco. Yo creo que no va a sufrir el equipo, sinceramente. Creo que el equipo tiene plantilla de sobra para ganar no, al Ibarra. Pero vamos, de sobra, no tengo ninguna duda de, de que tiene planta. y Otra cosa es que vamos a ver cómo sale. Bueno, no juega contra San Fernando, vamos a ver cómo se produce también ese enfrentamiento, porque si es entre semana ya sabemos lo que pasa, ¿no? Mm. Hay jugadores que pueden, jugadores que no pueden. Mm. Vamos a ver. Vamos yo a en ver. 15 días te digo si vamos a sufrir muchísimo. Yo o creo o que vamos igual a sufrir igual. Menos. Yo creo que vamos ¿Sí? a sufrir igual. Si van todos los partidos, yo creo que se deja todo más o menos encauzado. Ahora bien, Ibarra, Unión Deportiva Ibarra, este domingo 12 de la mañana, ¿no? Sí, no hay modificaciones. No hay que no caigan eh, meteoritos del cielo para poder disputar el partido. Y el siguiente será ante el Wimac, con lo cual dos jornadas fundamentales para la Unión Deportiva de Lanzarote, que por eso no hemos hablado, ¿no? que parece no, que no sabemos pues, de hecho, nosotros tenemos ese sello futbolero, ¿no? Que es prácticamente ¿no? eso, no se puede perder, ¿no? no yo a mí me gusta. La Caro Tira al monte, la 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 me, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo y me fastidió muchísimo que no se pudiese disputar mm. la parte, el 50% de la jornada de tercera ayer, porque venía muy, muy bonita, ¿eh? Con esa victoria del Tamar Aceite, 6-1, 6 Viera, eh. Viera en horas bajísimas, eh, con ese empate de Ibarra, con Gran Tarajal en caída libre. Bueno... bueno eh, gran Tarajal para mí ha sido la gran decepción, ¿eh? Sí, yo creo que se. Yo Porque las salidas, como, yo lo, lo comenté, Colantio, ¿no? Y, no, y, y los, los com Lo comenté hace un par de semanas, no le ha venido bien en los fichajes de invierno. Les, o sea, alguna salida importante y alguna llegada que no está dando lo que tiene que dar. Y seguramente un vestuario unido, un vestuario que venía en unas líneas. De, de todas maneras, un poco en, en, en esa línea que comenta Robert, y ya cuando estoy llándome algo más que me mata que Comentábamos lo que le puede afectar al equipo, por ejemplo, la Unión Deportiva de Lanzarote, de todo este follón de directiva… Que puede acción, haber noticias etcétera, eh, en Lanzarote, puede etcétera. haber noticias la semana. ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿De fichajes? O qué? No, de, bueno, ¿De vamos, a, vamos a ver, bueno, vamos, vamos, a, a, vamos a dejarlo ahí. Eh, y el Gran Tarajal, hubo un momento en el que eh, Borja Vera estuvo muy próximo, estuvo a punto de firmar en la Unión Deportiva de Lanzarote, de y dije yo, no entendía muy bien, y empiezas a mirar, a repasar, y dices… Borja, Borja Vera que prácticamente pasa, de no ha contado, ¿no? ¿no? Jugar, ha jugado, pero… Tiene ese… supongo que hay alguna tira antes con la directiva, y ya cuando muy poco, ¿eh? Sí, pero para fin, lo que para el nivel que tiene Borja no Vera claro pero eso ya, ya te demuestra que no que Gago sí. se está torciendo no y a partir de ahí es que empecé a fijar más en el Gran Tarajal Y era perder empatar eh. ah tiraron la caña al pirata González pirata les dijo que no volvía bueno eh, al final ficharon a Kongyu que, que es un jugador complicado que está participando pero que seguramente no es lo que quiere porque viene en no. equipo y al final pues si tienes un estado al final nos vamos al final nos vamos, eh, vamos, que vamos. nos mata Raquel eh, Raquel muchas gracias eh, despedimos a los telespectadores de lanza de la división Continuamos para los siguientes de Radio Marca.